jóvenes mendocinos fueron senadores por un día. Se realizó en la legislatura provincial una actividad en donde estudiantes del Instituto Nuestra Señora del Líbano, Ingeniero Arboit, Españolo, Capdevila y el CUC formaron parte del Parlamento Joven 2022. La actividad fue organizada por la Oficina de Relaciones Institucionales con la coordinación de Legislatura Joven, perteneciente a la Secretaría Legislativa. El vicegobernador Mario Abed participó del encuentro, como así también el secretario legislativo de la Cámara de Senadores, David Sáenz, el jefe del Área de Relaciones Institucionales de la Legislatura de Mendoza, Matías Araujo, el encargado de Legislatura Joven, Valentín Martínez Farina, y la senadora Mercedes Derrache, entre otras personas. Los legisladores estaban formados por los bloques Malbec, Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Bonarda, Syrah, Chardonnay, Cabernet y Torrontés. El programa Legislatura Joven 2022 busca institucionalizar un mecanismo de participación ciudadana con el objetivo de que los estudiantes de los últimos años, cuarto, quinto y sexto año de los colegios secundarios de la provincia, elaboren un proyecto de ley que esté orientado a afrontar los distintos desafíos que actualmente enfrenta la juventud, enmarcados en tres grandes ejes: empleo joven, educación y nuevas tecnologías.